Man, look at that. Oh, it's gorgeous. Oh, wow. Esto es un monstruo. Primera tormenta de la temporada para mí. Y es buena. Mira todo eso. Es el Arcus. Lo mejor sin duda es esto de aquí. Es muy oscuro y un momento, ¿qué es eso? ¿Qué rayos? Es como una pequeña zona baja de la base de la nube, está bajando. ¿Se ve? Vaya, ya no está. Parecía que era un tornado, un embudo bajando, pero no. Ha desaparecido. Sin duda esta zona de aquí es la más interesante. Toda esta línea de aquí es lo mejor. Sigue cogiendo fuerza en esta zona de aquí. Otro rayo ahí, justo en el anterior. En esta zona de aquí está succionando, está entrando la tormenta, está cogiendo más fuerza. Pero parece ser que la zona más activa es esta de aquí, la que está más al noroeste de mi posición. Bueno, noroeste. Es impresionante. Esto es un monstruo. Zona baja en la montaña, zona baja en la montaña. Un momento. ¡Dios! Pedazo de rayo, ha cruzado todo esto, toda la tormenta, la ha cruzado. Alguna tonalidad verdosa se puede apreciar debajo de la base, signo de su potencial. Esto es como una erupción de mal tiempo. Acojonante. Sopla un viento moderado hacia la tormenta. Interesante. Oh, lo bueno lo empiezo a tener ya justo encima. Y eso, y esa zona sigue creciendo, sigue cogiendo fuerza. Mira, ahí se pueden apreciar más las tonalidades verdosas. Esta es la zona más activa. Se confirma granizo. Toma rayo. Ay, Dios, esto es genial, es espectacular. Mira cómo va cogiendo energía por todos lados. Voy a tener granizo moderado. ¡Oh! Otro rayo. Really, really interesting. Perfect. ¡Dios! Mira qué color más verde. Estoy temblando, os lo juro. Estoy temblando con lo que se me está echando encima. Gracias, José, por avisarme. Muchas gracias por avisarme. Se dirige directamente hacia mí, En 5 minutos voy a tener granizo. En 5 minutos o puede que menos. Todo esto se me está echando encima. Tendré que salir por patas.
Esto es... realmente es acojonante, de verdad. La primera zona del arcus ya la tengo encima. Y la segunda es la buena. Dios mío, qué estructura que está cogiendo esto, por Dios. Es como supercélula. Límite de la cortina, por aquí se puede ver. Me parece que me va a dar de refilón o... oh no, espera, hay dos cortinas, hay dos zonas. Right here. Una. Otra. ¡Dios! Menudo rollo me acabo de perder. Dios, mirad la forma que está cogiendo aquí. Es increíble. Vamos a tener uno. Fijaos además lo que está cogiendo. ¿Ves esto así? Una parte así, la otra así. Lo vamos a tener por esta zona de aquí. Esto se mueve hacia aquí. Y todo esto de aquí se mueve hacia la dirección contraria. Está rotando. The whole storm is rotating. In perfect position. Dios. The back side is rotating like this and the front side is rotating like this, so it's really, really interesting. And here we have hail curtain with lot of lightnings. Esta zona es buenísima. Dios. Iván, espero que goces con el vídeo. Y Samuel, y Rubén, y todos los del equipo. Estoy ya penetrando en el núcleo. ¿Dónde están los rayos? ¡Dios! ¡Graniza! ¡Graniza! Ya no voy a ver nada. Wow. Voy a tener que coger el paraguas. Esto se está organizando muy bien. Esto va a dejar un tornado seguro. Granizo de tamaño medio. Bueno, medio tampoco, pero... granizo empieza a ser más abundante. Look at the... Por ahí habla más, se está compactando. Ahí está el extremo de la tormenta. El núcleo estamos a punto de salir en breve. Y por ahí la base, las cortinas son tan intensas, tío, que es imposible ver la base y ver el desarrollo sin generar un embudo, ¿no?